Muy bien, para finalizar, vayamos a la tabla de proveedores. Aquí podrás llevar la lista de tus proveedores, nombre de la persona, empresa a la que pertenece, tipo de producto, dirección, teléfono, página web si tuviera, correo electrónico, número de cuenta, banco de la cuenta y tipo de moneda. Además, puedes, como en las demás tablas, usar los cuadros de filtro para buscar y encontrar más rápido la información de algún proveedor. Espero que este instructivo te ayude a usar este sistema de inventario y hagas crecer tu negocio.